Fidel va al encuentro de Martí. Como hace 57 años, el comandante llegó a Santispíritus en una nueva caravana de la libertad. Estamos llevando a ustedes paso a paso el recorrido de esta caravana por Santispíritus. Una vez allí en el Parque Mayor General Serafín Sánchez Valdivia, bajaron una vez más por Avenida de los Mártires, se incorporaron a Carretera Central y llegaron a territorio jatiboniquense también en nuestra provincia. Allí estuvo un equipo de nuestra televisión con la periodista Ana Miriam Cabrera. Sí, en estos momentos hace su recorrido por territorio jatiboniquense el cortejo fúnebre con las cenizas de nuestro máximo líder histórico de la revolución, comandante en jefe Fidel Castro Ruz, quien en varias ocasiones visitara este municipio. Hoy sus habitantes acuden a darle el último adiós al hombre que sentía una profunda admiración por los trabajadores de nuestra máxima industria, el coloso Uruguay. En misiva enviada a ellos el 11 de abril de 1975 escribió: "No hay satisfacción más grande que cumplir con el deber, ni victoria más hermosa que la que alcanzan con su trabajo los obreros abnegados y heroicos que construyen el socialismo. De igual forma, ¿cómo no recordar hoy al comandante en jefe cuando en aquellos días difíciles por el peligro inminente que representaba la presa Lebrige, nos hizo sentir aquella firmeza y confianza en la revolución cubana? Esta revolución que hay que seguir construyendo y defendiendo bajo la dirección de Raúl y con cuyo concepto cada cubano tiene el gran compromiso de cumplir, pues no existirá mejor forma de honrar su memoria y seguir su ejemplo. Hoy le decimos adiós con la convicción de que Fidel sigue entre nosotros, de que su legado vivirá por siempre en el corazón de cada cubano y en el de todos los hombres que como él aman la paz y tienen fe en el futuro de los pueblos". Por Jatibonico siguió la caravana hacia territorio avileño.